están, quesos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si ustedes saben de lo que pasa con la televisión en general, en especial en los Estados Unidos, saben que las series ya no obtienen un gran rating como antes, y esto no es culpa de los creadores. Más bien, parte de la culpa la tiene Cartoon Network al hacer múltiples cosas que cagan y arruinan el ver un episodio nuevo. Ya sea sacarlo antes en la app o que se filtre por algún idiota error. Los episodios que verán aquí no son malos, simplemente no obtuvieron una cantidad muy alta de espectadores el día del estreno. Estos son los 25 episodios con peor rating en Estados Unidos. Y sí, serán 25 porque yo solo les presentaré el nombre y la cantidad de vistas. Sin más, vamos allá. Número 25. Demasiados cumpleaños 1.173.000 vistas. Número 24. Eso es todo. 1.150.000 vistas. Número 23. Eres mi padre. 1.140.000 vistas. Número 22. Yo soy mi mamá. 1.140.000 vistas. Número 21. Las de las estrellas. 1.110.000 vistas. Número 20. Selva lunar. 1.110.000 vistas. Número 19. Rocanaldo. 1.100.000 vistas. Número 18. León 4. Final alternativo. 1.010.000 vistas. Número 17. Maniáticos del juego. 1.050.000 vistas. Número 16. Duke fuera. 960.000 vistas. Número 15. Cuarto para Rubí. 950.000 vistas. Número 14. El buen Lars. 950.000 vistas. Número 13. Tigre filántropo. 900.000 vistas. Número 12. Elevando el granero. 890.000 vistas. Número 11. De vuelta a la guardería. 890.000 vistas. Número 10. Duigana. 850.000 vistas. Número 9. Gemacaciones. 850.000 vistas. Número 8. Sadie asesina. 770.000 vistas. Número 7. La fiesta de Kevin. 770.000 vistas. Número 6. Tu mamá y la mía. 770.000 vistas. Número 5. El gran show. 556.000 vistas. Número 4. De laguna en laguna. 540.000 vistas. Número 3. No puedo regresar. 540.000 vistas. Número 2. Una sola rosa pálida. 540.000 vistas. Número 1. Cartas para Lars. 400.000 vistas. Recuerden, estos episodios no son malos. Simplemente no alcanzaron el éxito esperado en ratings de televisión. Algo curioso es que la mayoría de los últimos puestos fueron capturados estrenados en la app o que fueron filtrados. Gracias por los 4.000 suscriptores. Sin más que decir, hasta la próxima y coman queso. Espérate. Antes de que se vayan quería decirles que pienso regalar una tarjeta de 200 pesos mexicanos. Puede ser una tarjeta de Google Play o de iTunes. Lo único que tienen que hacer es seguirme en Twitter y darle retweet al tweet fijado. Ahora sí, bye xdxdxd.